Hoy Neuquén se incorpora a una nueva construcción nacional. Para consolidar una propuesta de verdadera inclusión social y desarrollo en la Argentina. Ahora es cuando. UP, Instrumento Electoral por la Unidad Popular. El debate sobre los hidrocarburos no convencionales, que aparte es algo importante también tenerlo en cuenta, no se está discutiendo la técnica, por ahora vamos por la cuestión política solamente. ¿Qué elementos no hay en el debate que te diste cuenta esto, hasta acá nos dejan llegar, hasta acá nos dejan avanzar? ¿Qué elementos vos decís efectivamente que hoy serían fundamentales y centrales para desarrollar una verdadera discusión política están absolutamente cajoneados? Y el mayor es el acuerdo. El acuerdo YPF-Chevron no existe, no está en la legislatura, en ningún lado. O sea, no. Es como un acuerdo entre privados. Entre privados, y entonces cuando empezamos a discutir lo de privado, YPF estatal, y nos dice, no, todavía no es estatal, nos dice el ministro. ¿Cómo no? Sí, sí, todavía no es estatal porque esta es una empresa en proceso de expropiación. A nosotros nos sorprendió muchísimo. Y todas las calcomanías, claro, de todos lados, y las que yo avalé también personalmente, digamos, como una cuestión, me pareció un paso importante, ¿no? Y el 10% de la participación de la provincia, porque nos decían, ¿a qué viene esto? Porque el acuerdo, le digo, en el directorio de YPF tiene que estar, si no, ¿cómo aprueba el directorio un acuerdo que claro. No ve? Y si está en el directorio, tenemos el 10% de la provincia de Neuquén. Porque es la parte estatal, digamos. Estatal. Entonces, deberíamos saber, por nuestros directores, el acuerdo YPF-Chevron. Y nos dice dos cosas. Uno, que todavía no tenemos el 10,7. Porque está en estudio la expropiación. Hay que ver cuál es el valor final de la empresa. ¿Y cuánto vale ese 10,7? Y por ahí la provincia tiene menos porque no puede pagar ese valor de las acciones. O sea, se empiezan a romper mitos de hace dos meses donde nos decían nosotros participamos en las ganancias de YPF en un 10,7. No, por ahora no participamos en nada. Casi no participa ni el directorio. Va Galucho por ese 51% y las privadas. ¿Sí? Pero Galucho actúa como un privado. Y Galucho actúa, es una mezcla rara. Es como bueno, él viene de ese sector, sí, también, ¿no? Sí, claro, viene de ahí, viene de una empresa especialista en no convencionales, Schulenberg. Llegó sí, él es un cuadro, ¿no? Sí, llegó a ser gerente de esta empresa. Yo supongo que tiene las condiciones como para llegar a ser. Vos mostrabas la foto de la revista. Se deben conocer de hace mucho tiempo, sí. Esta gente. Creo que ni un presidente de algún país periférico llega a esa foto. No, yo no creo. Yo, el representante Moshiri, que es para Latinoamérica, cuando vino acá con Galucho, fue al Pozo Sol y todo lo demás. Al gobernador lo recibieron en la sala del aeropuerto para hablar un poquito por una cuestión. Tienen cierta delicadeza, digamos, pero no les interesa otra cosa, ¿no? Pero a mí me sorprendió porque no es todavía estatal nacional y la provincia no tiene el 10,7. Más, si vale, no sé, 50 mil millones, el 10% de las acciones serían 5 mil millones. Tendríamos que poner eso para hacer el 10%. Entonces, ahí empieza, que es lo que dijo el ministro Coco, empieza esto que es otra historia. Entonces, así como nos sorprenden con estas noticias, ¿sí? Entre el relato y la realidad, la diferencia. Pero, perdóname, ¿incluso no tira abajo el propio relato hasta del MPN? Sí, sí, por eso. Yo lo venía. Bueno, por lo menos de Franco, claro. Coco. No, lo veía Coco, no estaba, pero el ingeniero Luis Zapag, podemos sacar todas las intervenciones que ha hecho en la legislatura, hablando de que somos parte del dueño de YPF. Ayer, el otro día, cuando Coco decía esto, lo miraba a Zapag a ver qué tenía para decir. O sea, por eso la realidad es que con el relato no tiene nada que ver la realidad.
están sucediendo otras cosas que no conocemos. Volviendo al inicio de tu pregunta, ¿qué es lo que no conocemos? Conocemos lo que ellos quieren conocer y de la forma que ellos quieren. Porque técnicamente es un acuerdo entre privados. Entre privados, ¿sí? Y que lo otro es que dicen que cambiando, ¿no? Porque uno van cambiando para tratar de que no sea inconstitucional, ¿no? Dicen que lo único que hace Chevron es poner la plata. Es un socio claro, porque financiero. El que opera es YPF. El que opera es YPF. Ahora, todos escuchamos de que Chevron es el único que sabe claro, el que tiene el know-how, que tiene el know-how y todo lo demás, pero no está. La verdad que la Constitución neuquina es explícita, el artículo 97, de que no se puede ceder a privados el hecho de la explotación de hidrocarburos. Entonces, esto significa de que hubiera sido inconstitucional. Están buscando esta línea de que solo es un operador financiero, digamos, le presta la plata a YPF para que YPF haga las cosas, ¿no? Que también se contradice con el hecho de que se sabe que van a traer equipo, hasta los tornillos se va a traer, sí. Digamos, si es un operador financiero. La verdad que ha sido una revelación impactante, ¿no? El hecho entonces que YPF todavía no es nacional. Todavía no es nacional, la provincia todavía no tiene el 10,7 y habrá que ver si lo tiene y no sé en qué limbo estamos. Y no lo dijo la Estrella Roja de Moscú, ni nosotros, claro, desde los que estamos en desacuerdo. Claro. Lo dijo el ministro Coco, que se supone que es el que maneja para nosotros mal la política energética acá en la provincia. Raúl, y respecto al cimbronazo que ha quedado de las PASO, ¿no? Este reacomodo que va a tener el Partido Poder en la provincia, con un sector más beligerante que otro, pero que ha quedado como un... Y que, yo creo humildemente, de manera demagógica, pero está planteando el tema de que, bueno, sí o no al acuerdo, ¿crees? ¿Cuál va a ser el comportamiento en bloque? Porque me da la impresión de que si algo aprendemos del MPN estos 50 años, es que la gallina de los huevos de oro nunca la van a matar. Nunca se rompe, se dobla, pero no se rompe. Claro. ¿Qué mirada tienen desde aquellos que se oponen a estos acuerdos y saben que ya están también cerrados? Yo con las elecciones, las PASO, hicimos la suma de los candidatos que dijeron no al acuerdo. ¿Cuántos votos sacaron los candidatos que dijeron no al acuerdo? Y da que el 63,5% de la población de la provincia de Neuquén votó a candidatos que dijeron no al acuerdo. 63,5. Entonces yo creo que esto de la consulta popular o el plebiscito es bueno hacerlo. Porque ahora no todos votaron porque el candidato dijo tal cosa. En la plataforma de todos esos candidatos estaba no al acuerdo YPF Chevron, con matices, ¿sí? Desde claro, porque falta un papel o nosotros porque no estamos de acuerdo con el fracking, con la fractura hidráulica. Digo, con todos esos matices, pero todos eran no al acuerdo. La realidad es que la legislatura que está ahora no representa esto que salió en las elecciones de las PASO, ¿no? Nosotros somos del 2011, digamos. Representamos cómo era la conformación del 2011. Claro. Y este cambio todavía no se dio en la legislatura. Así que puede suceder que la legislatura vote en una cosa y los candidatos y toda la gente esté votando otra cosa. Ahí empezó, mira, Limo Giri a golpear la pared, sí, otra vez, pidiendo derecho. Quería hacerte una consulta. Calculo que manejás este tema... Para que uno lo pueda compartir de manera didáctica. ¿Se sabe qué reservas hay en la...? Porque uno de los trucos que se emplea, ¿no?, en el marketing es, bueno, pero si no hacemos esto nos quedamos sin energía, ¿qué querés que hagamos? ¿No? El planteo, claro, pueril, bastante hirsuto, pero de alguna manera es un planteo fuerte que se hace hacia la gente común de a pie para que efectivamente el debate siempre se infantilice. ¿Pero se le puede dar respuesta a ese contenido? Sí, la realidad es que nosotros necesitamos gas y esto es todo petróleo, digamos, didácticamente. Cuando hablamos con el ministro Coco y le planteé esto de que nosotros en la Argentina dicen que para el segundo semestre va a gastar 15.000 millones de dólares, pesos, ya uno ya pierde porque claro, esas cifras son tan espeluznantes, de compra de gas al exterior, ¿sí? Y vamos a producir más petróleo, es una cosa
que no va, ¿no? Que no resuelve el tema de la importación. Resuelve otros temas que no son los que nos interesaban. Yo creo que empresas como Chevron, que estaban en baja sus acciones, que andaban en picada con los temas legales por contaminación y todo lo demás, necesitaba tener nuevos recursos, nuevas. Todavía no son reservas porque hay que demostrarlo, ¿no? Pero los recursos de. Y esto le viene bárbaro, que yo creo que el único interés de ellos es que empiece su valor de acción a creer, como hizo Repsol. Repsol cada vez que le bajaba la acción decía que encontraba un pozo de reservas y le subió un poco más. Claro. Esto son todas iguales, digo, ¿no? Bueno, lo hizo hasta hace cuánto. No, sí, y sigue diciendo que Vaca Muerta es de ellos. Claro. Y están en discusión judicial de eso. Y el otro tema es qué va a pasar con las empresas que acá están produciendo gas, petróleo en estos momentos, que hacen la parte que digamos que todavía usamos, el gas que usamos o la nafta que usamos, que están haciendo, qué van a decir cuando a una empresa que viene le bajan el porcentaje de ingresos brutos en medio punto, le hacen un valor global de sellos. Le dan toda una serie de exhibiciones, a nivel nacional le dejan mandar utilidades al exterior y no tienen que cambiar uno por uno la importación y la exportación, como es. Yo creo que estas empresas van a empezar a bajar la producción para forzar de que, como tenemos que importar más con esta misma excusa, claro, entonces forzar que ellos le den todas las mismas condiciones. Sí, un comportamiento depredatorio. Digamos. Sí, sí, sí. Yo vuelvo a la palabra que usé antes, la zona de sacrificio, ¿no? Esto va a ser una zona donde van a estar en disputa no los neuquinos, sino lo que pasa en el mundo en otro lado. Este programa ha sido bastante claro siempre con todas las guerras por el petróleo, ¿no? Y acá no hay guerra porque hay un comportamiento de los gobiernos de aceptación total de la situación. Entonces, bueno, está Vaca Muerta. Vaca Muerta estaba descubierta por YPF, no la descubrió Repsol ni nada. Debajo de Vaca Muerta hay otro descubrimiento de YPF que se llama Los Molles. La YPF es nacional, ¿no? Que está a más metros, pero también es de buena producción. Está también saliendo en los temas de discusión Los Molles. Claro. Ya lo escuché varias veces esta semana. Y está más abajo que Vaca Muerta, pero como para hacer. No es que el petróleo está todo en una línea a 3.000 metros. Va con todo el movimiento, las diferencias geológicas que tiene la claro. Tierra. Hay lugares donde está más cerca y lugares que está más lejos. Debajo de eso estaba Los Molles, que también sucede eso. Y delante de Vaca Muerta, en muchos lugares, está Quintuco, ¿sí? Que es otro de los que se habla. Todos estos van a ser usados para cualquier justificación y para cualquier valor, menos para el interés de nosotros. Una antes de la última pregunta, sí. ¿Se iba a llamar Mosconi? Se iba a llamar Mosconi, pero estos van cambiando. Como vieron que para que se llame distinto tenía que ir a la legislatura y tener los dos tercios de los votos, porque es una concesión nueva, la dejaron como que ampliaron Loma de la Lata Norte, ¿no? O sea, como por lo un menos, subterfugio para. Qué tremendo, ¿no? Le pongan Mosconi. Sí, la verdad, por suerte, por Mosconi, que se hubiera suicidado nuevamente en su tumba. Si uno después lee, más allá de las miradas políticas, que también sobre la figura de él, alquilaba. Uno no se imagina que el fundador de YPF viva alquilando, ¿no? Murió alquilando, tuvo que empeñar hasta su casa para. Quería cerrarte con esto, los controles. Supuestamente se está elaborando un colchón de controles para tranquilizar estos debates ambientales, uh-huh. Digamos. La pregunta que nos hacemos neuquinos, argentinos, latinoamericanos es, con el convencional se contaminó tremendo. Me acuerdo de la cantidad de informes que Sovich cajoneaba en las denuncias a Repsol. Uh-huh. ¿Esto es factible? ¿Lo ven también como una especie de mortaja? ¿Puede haber controles hacia Chevron? Podría haber, si está la decisión. A nosotros mostraron que compraron 7 camionetas para la Secretaría de Ambiente. 7 camionetas para el control de alrededor 2.500 pozos. No. Esto es como el gran comienzo de la gran inspección. Ajá. O sea, a nosotros parece que esto es vía satélite, con otra tecnología,
no es un problema de... con siete no hacemos nada, porque iremos atrás de todos los derrames que se produzcan en todos lados. Y lo peor de todo para esto es los derrames que se produzcan a 3.000 metros de profundidad y que recién dentro de 10 años nos vamos a enterar cuando eso vaya subiendo la superficie. ¿Siete camionetas y cuántos inspectores? Y hasta ahora había... Dos inspectores, más claro. Claro, hasta ahora había cuatro inspectores en total. ¿Cuatro inspectores? Para todo. Ahora están hablando de que inspectores en cada yacimiento. O sea, hablan. Lo único que mostraron una foto de siete camionetas nuevas. Esto es como... Una burla, ¿no? Una burla, es como el tema de salud. Te muestran ambulancias, te muestran grandes estructuras de hospitales y adentro no está los médicos, no está la enfermera, no están los mucamas, no están los trabajadores. Claro. Esto es lo mismo, van a tener, pero esto se resuelve con tecnología, pero si no podemos, no nos dejan ni medir cuánto petróleo sale de la provincia de Neuquén. Nos manejamos con una declaración jurada de ellos y no ponemos una simple conexión de satélite que no es ni un sistema difícil ni nada. Todo sale por que una debe calle. Estar aparte, claro, ¿no? Ellos lo tienen. Claro. Ellos lo hacen porque todo sale por una cañería, no es que sale por bolsa que van juntando por la calle. Todo va y va a una cañería. Vos ponés un caudalímetro, que sea, si no querés ser demasiado... Claro. Ponés un caudalímetro y ya sabes, pero no tenemos eso, no quiero ni pensar los controles ambientales. De Rincón es el mejor ejemplo, ¿no? Está... una ciudad que construida alrededor del petróleo y que no tiene ni una de las condiciones de derrame de alegría que está marcando el gobernador, ¿no? Porque no tiene asfalto, no tiene agua, no tiene el río Colorado, lo tiene contaminado. Digo, es nefasto. Y el desastre social, ¿no? Sí, no, eso... ni que hablar. Otro programa, sí. Porque... Raúl, te agradecemos mucho el tiempo. Yo calculo que no solamente vamos a estar al tanto de lo que esté sucediendo de acá a mucho tiempo, sino creo que se ha presentado un debate que yo sí creo, y utilizo ahí las palabras del gobernador, va a ser disruptivo. No, yo no lo veo que lo lleven tan fácil y que ha tenido un montón de circunstancias ideológicas y políticas que los partidos de poder no sé si se lo esperaban o por lo menos no tienen los argumentos como para poder rebatirlo, ¿no? Sí, volviendo a ese tema y en lo político específicamente, yo creo que la gente votó no también a esto, ¿no? Y vuelvo, alguien dice es una falacia, ¿no? Eran los candidatos, el 63% votó a los candidatos y decían no al acuerdo. Lo que pasa que la imagen, los que estaban en la legislatura representamos otra imagen de electorado que fue el 2011. Claro. Entonces, creo que si se hace una consulta popular, que es lo que habría que hacer, si la consulta popular dice sí a esto, yo no tengo ninguna duda ni tendría ninguna duda y lo aceptaría. No estaría de acuerdo, no me gustaría, pero sí la acepto, porque es la decisión del pueblo y eso es soberano por sobre todo y son mucho más inteligentes, la definición colectiva es mucho más inteligente que las definiciones individuales, claro. ¿No? Pero te sale un loncopué. Pero claro, tienen miedo con eso y lo demostró las PASO, ¿no? Uh-huh. Así que ojalá podamos, parece ser que sale. Los votos, los legisladores lo tienen. Esperemos que con la sociedad podamos armar algún esquema que pueda frenar este tipo de acuerdo. Nosotros vamos rápidamente a un corte y volvemos con más Cartago. ATEN es el sindicato de las trabajadoras y trabajadores de la educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuente Alba. Junto a ellos, luchamos y por ellos, seguimos reclamando justicia.